última voz del pueblo de hoy. Nos da mucho gusto que nos mande usted sus voces del pueblo. Se juntaron para el fin de semana, pero aquí están todas. Vamos ahora a escuchar con mucho gusto a Isaías Martínez aquí en Sin Censura. Buenos días a todo mi portal favorito de noticias, Sin Censura. Felicidades a don David el Grande. Ni Obama tiene a don David para que le cante a capela y en vivo un puño de tierra. Bueno, pues mire, no sé si don David quiera, como es viernes, aprovechar y echarse en una cancioncita, ya sea la que nos compartía Catalina Polo hace un ratitito. No sé si quiera cantar la del puño de tierra. Bueno, pues ahí, para complacer al queridísimo Isaías Martínez, que aquí está también como uno de los miembros más activos de nuestra audiencia y a quien le mandamos todo nuestro agradecimiento. Yo quiero decirle que ustedes como público son el mejor público que existe, nuestro público favorito, pero bueno, son nuestra familia, ¿qué más decimos, no? Así que don David, si puede, pues arránquese y échele ahí para el señor Isaías Martínez. Claro que sí, mi estimado Toño, con muchísimo gusto. Hay un pedacito de, bueno, vamos a cantar la de 100 años, ya que ayer nos la pidieron, el puño de tierra, pues ya la cantamos ayer, así que pues lo vamos a cantar un pedacito de 100 años. Y hay una disculpa a toda la audiencia. Pedro Infante falleció un 15 de abril, él nació en noviembre, falleció un 15 de abril, no fue que nació en abril, sino que falleció de 1957. Pero bueno, ahí les va este pedacito de 100 años. Pasaste a mi lado con gran indiferencia. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni un reproche merezca yo de ti. Y sin embargo sigues unida mi existencia, y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Ahí quedó, 100 años. Eso es todo, don David, hijo del mar. Es que bueno, esa canción como me gusta a mí. Me trae muchos y hermosos recuerdos. Me imagino que usted también. Y qué bueno que usted pueda aprovechar que tenemos aquí al productor, charro cantor, don David el Grande. Pero mire, bueno, ya que...